Cuando la Orden de los Dominicos fue expulsada de la isla por las autoridades españolas hacia mediados del siglo XIX, dejaron tras de sí una amplia colección de objetos de imaginería religiosa. Muchos han perdurado hasta la actualidad y se exponen en los museos de la ciudad, pero es en este lugar donde recobran su belleza estas reliquias. Al taller de policromía y dorado del Gabinete de Conservación y Restauración de la Oficina del Historiador de la Ciudad le acercamos hoy en Visión Habana, un espacio que llega a usted desde el Centro Histórico de la capital. La limpieza de la pieza, la fijación de las capas pictóricas, la restauración de las decoraciones de los marcos y el laminado en oro sobre superficies previamente preparadas figuran entre los disímiles procesos que estos especialistas, egresados de la Escuela Taller Gaspar Melchor de Jovellanos, la Academia de San Alejandro y la Universidad de las Artes, aplican sobre pinturas antiguas o mobiliario decorativo de alto valor patrimonial, como estas esculturas en madera o yeso. Aquí, en la Sala de Arte Sacro del Colegio Universitario San Jerónimo, se exponen muchas de las piezas rescatadas al tiempo que pertenecen a los siglos XVII, XVIII y XIX. Otra parte importante de las colecciones se encuentra, abierta al visitante, en la Sala de Conciertos y Museo del Convento San Francisco de Asís. La luz, la belleza, el color, estos artistas recuperan el trabajo legado por sus predecesores a través de evangelistas, altares, vírgenes, santos o incluso objetos arqueológicos que convierten la historia subyacente de nuestra identidad en una experiencia palpable para todos.